que Dios ha mandado una nota en esta mañana. Y no sé cómo están nuestras vidas. Muchas veces nosotros no entendemos lo que Dios habla porque estamos muy distraídos. Estamos muy enredados en tantas cosas. Pero en esta mañana, amado hermano y amada hermana, no vamos a salir de este lugar igual. Igual. ¿Cuánto tiempo hace que no te derramas en la presencia de Dios? Venga, yo voy a invitar a la iglesia, por favor. Venga, vengamos todos aquí. Vamos a adorar a Dios. Él es digno de la adoración. Vengamos todos. Una palabra poderosa recibimos en esta mañana. Poderosa, poderosa. ¿Cuánto tiempo hace que no nos derramamos, mis amados hermanos? Que no sentimos ese toque de Dios, que no hablamos nuestras rodillas y depositamos toda nuestra confianza en Él. Porque Dios lee el pensamiento, porque Dios conoce las intenciones. Y Él en esta mañana nos ha dicho que Él es merecedor de la adoración y la alabanza, y que a lo mejor no se la estamos dando como Él lo requiere, como Él lo merece, que a lo mejor no estamos siendo obedientes a su palabra. Tantos favores que Él ha hecho para nuestras vidas, y nosotros muchas veces somos negligentes, que se me olvida, que no puedo, que no sé, que el próximo día. Y Dios dice: pero si te he dado tantas habilidades, si te he llenado, si te he colmado de favores y misericordias. Vamos a ir entonando unas alabanzas, Dios, nosotros aquí a adorar a Dios. No sé qué tienes para decirle a Dios. Voy a meter a la hermana Clarita, ven.